Nos corresponde revisar hoy el Salmo 91 en su versículo 13. Dice así: Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí nos está dando el Salmo una amplia gama de posibles dificultades, problemas y luchas que estemos enfrentando. Está dándonos por lo menos cuatro categorías diferentes de conflictos, de dificultades y de peligros, de los cuales nos guardará, porque recuerda que el Salmo lo que nos está hablando es cómo nuestra cercanía a Dios nos protege, y luego se ocupa de darnos una lista de todas las cosas de las que nos protege y de la forma en que nos protege. El Salmo, en su resumen, es: Dios nos protege, tiene lista su protección, solo falta que tú te aproximes lo suficiente para que quedes cubierto con su protección. El Salmo entonces nos da, como les decía, cuatro categorías sobre las cuales hollarás. Hollarás significa pondrás tu huella. Dicho de otra manera, problemas sobre los cuales tú podrás sobreponerte, problemas a los cuales tú podrás vencer, a los que podrás pisar, a los que podrás dejar por el suelo. Primero de todos, el león. No estamos hablando de situaciones como las de hoy, donde seguramente si has visto un león, lo viste en un zoológico o en un programa de televisión. Estamos hablando de un entorno en el cual las personas que salían a laborar, a recolectar, a cazar, a pescar, podían en cualquiera de los bosques encontrarse en las montañas o en cualquier sitio con una fiera con intención de devorarlos, una fiera gigante, real, visible, atacando de frente. Ese tipo de problemas que vienen de frente contra uno, que ni siquiera disimulan, que ni siquiera merman su presentación, ni siquiera disimulan su agresividad. Ese tipo de problemas, cuando te vienen de frente, cuando quieren realmente destruirte sin tener en cuenta nada más, sobre ese tipo de problemas tan complicados, tan frontales, tan agresivos, sobre ese tipo de problemas, la cercanía tuya a Dios te permitirá ponerle el pie encima y vencerlo. Sobre ese tipo de problemas. La siguiente categoría de problemas dice el áspid. Y esa categoría se refiere a un tipo de serpiente que, obviamente, a diferencia del león, que es frontal, que es visible, el áspid es rastrero, secreto, oculto, y que viene de una manera sigilosa y está ahí donde no esperabas que hubiera ese problema, que no esperabas que surtiera un problema de un momento a otro. No estabas pensando que las cosas saldrían de una manera cuando de pronto salieron de otra. Esos problemas inesperados, peligrosísimos, tal vez no te atacan frontalmente, pero te atacan soterradamente. Ese problema que está ahí esperando el momento oportuno para hacerte daño. Ese tipo de amenaza con veneno mortal que es invisible para ti, que te tomará de manera inesperada, que no verás cuando ocurra, que sentirás su efecto, pero sin haberte dado cuenta cómo ocurrió. Sobre ese tipo de problemas, tu cercanía a Dios te permitirá poner el pie encima sin que te haga daño. Hollarás al áspid, a ese tipo de serpiente. Luego dice al cachorro de león. Ese tipo de problema es bien interesante y bien curioso. Es el tipo de situaciones que hoy no se ve como algo peligroso. No sé, esa amistad con aquella persona que no es tu pareja, esas conversaciones ligeras, agradables, ese hábito que está cogiendo fuerza en ti sin que te des cuenta y parece algo tan sencillo que parece algo con lo que se puede jugar, que parece algo que lo puedes manejar. Ese tipo de problema que lo subestimas porque definitivamente es algo hasta bonito, parece como un osito de peluche más bien. Ese tipo de problema con el que juegas, que te parece nada peligroso, que lo subestimas, ese tipo de problema solo es cuestión de tiempo para que se vuelva un problema muy, muy grande como el primero de todos. Muy, muy grande y peor que el primero de todos, porque al león grande tú le huirías. Al cachorro de león tú hasta lo crías y lo cuidas y crece contigo hasta que te devora. Problemas que tú toleras, que los subestimas, que están ahí latente, creciendo, creciendo, tomando fuerza hasta que en su propósito lograrán lo que quiere, que es destruirte. Un problema frontal, visible, arrasador, que no disimula, que se viene de frente. El león, lo hollarás. Un problema soterrado, una trampa, un engaño, una situación que está esperando el momento oportuno para hacerte daño, la hollarás. Un problema que no lo has visto como problema. Una situación que te parece insignificante, inofensiva, pero que está creciendo al lado tuyo y que se va a convertir en un problema capaz de destruirte. Y por último, dice, y al dragón. Este tipo de figura,
aunque la Escritura hace mención en varias ocasiones, siempre o en la mayoría de los casos hace mención de una manera simbólica. Está usándolo como un ítem, como un ícono de poder maligno. Pero aquí lo representa como ese tipo de situación que es una amenaza o que te llena de temor, que te llena de preocupación, que para ti se ha vuelto un problema, pero como los dragones, es un problema terrible, espantoso, con la capacidad de hacer mucho daño, pero que tiene sobre todo una característica, como los dragones, es imaginario. Y ahora, lo pone en esa categoría, dándonos a entender que por el hecho de que sea un problema imaginario, no quiere decir que es un problema menor. Por el hecho de que sea un problema de tipo emocional o mental, por el hecho de que es un problema que obedece más que todo a ideas que tú has concebido y a las que le has dado lugar y que terminan amedrantándote y limitándote, es igual de grave a un león, a una serpiente o a un cachorro que después será un león, igual de grave esos problemas que son imaginarios. Ese problema de celos basado en situaciones imaginarias, ese problema de angustia por el futuro basado en condiciones terribles imaginarias que tendremos, esa situación de ansiedad, de angustia, de estrés, todos esos problemas de tipo emocional que se basan en que le dimos puerta a pensamientos, en que le damos espacio a pensamientos que hacen daño, pensamientos que son terribles, que botan fuego, que tienen escamas, que tienen una cola gigante, que vuelan, o sea, esos problemas imaginarios son terribles. Los problemas reales tienen un comienzo y un final, tienen un tamaño. Los problemas imaginarios no tienen límite. Si conoces a alguien que ha sido esclavo de los celos, por ejemplo, y se imagina situaciones, no hay límite. Se imagina lo que quiere imaginarse. Si sabes lo que es la ansiedad, la persona que sufre de ansiedad o que enfrenta una ansiedad es capaz de traer a su mente condiciones tan terribles que solamente un director de cine sería capaz de imaginarse toda esa cantidad de elementos tan terribles y tan dramáticos. Tal vez hay problemas imaginarios, hacen igual de daño o más que los problemas fácticos o reales. Pero sobre todos esos, cualquiera que sea, tu cercanía a Dios va a terminar generando una victoria tuya. Sobre el león y el áspid hollarás, pisarás al cachorro del león y al dragón. Nuestra cercanía a Dios nos guarda. Oremos. Padre que estás en el cielo, en este momento, las personas que estamos acercándonos a tu trono humildemente y suplicante, estamos enfrentando alguna de estas cuatro categorías de problemas. Estamos enfrentando problemas reales, frontales, determinados, con estadísticas, con información que nos hablan en los noticieros, que lo tenemos de frente. Estamos enfrentando problemas ocultos, secretos, no sabemos dónde estará, tal vez para el momento que estamos viviendo valga la pena decir, ¿acaso yo sé dónde estará infectado el virus que voy a tocar, que me va a contagiar, que va a afectar a alguien que yo quiero? ¿Acaso alguien de los cercanos a mis afectos o a mis sentimientos está caminando en este momento cerca de donde está el contagio, esperándolo como un áspid, como una serpiente oculta? O tal vez alguno de los que estamos aquí estamos jugando con un problema que parece inocente y que parece hasta divertido y agradable, sin darnos cuenta que se nos va a volver un gravísimo problema en un inmediato futuro, que antes de lo que nos imaginemos va a crecer con la capacidad de hacernos daño y destruirnos. O tal vez muchos están o estamos luchando con problemas de tipo emocional, cuya esencia es imaginaria, pero sus efectos en nada son imaginarios, sus efectos son totalmente reales. Qué esperanza, Señor, para mí en este momento y para los que escuchamos esta reflexión en este momento, saber que sobre cualquiera de esas categorías pisaremos, hollaremos, venceremos, superaremos, dominaremos, porque tú estás con nosotros, porque nos hemos acercado a tu abrigo y a tu sombra. No hay ninguna categoría de problema que se quede sin ser cubierto por protección. Aquí, Señor, traigo a mi mente las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Y aquí nos da cuatro categorías de aflicciones, tal vez de las cuatro más importantes, y Jesús nos dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que por tu poder saldremos victoriosos de cualquiera de las circunstancias que enfrentemos. Por eso clamamos a ti, por eso confiamos en ti, por eso enfrentamos este día con sus luchas, con sus dificultades, con sus temores, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, pero entendiendo, Señor,
que tu protección viene sobre nosotros porque nosotros estamos contigo, porque nos hemos acercado a ti, porque hemos buscado habitar siempre a tu sombra y a tu abrigo. Yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Rey. Amén. Que Dios los bendiga.